Ya seguimos con mucho más desde las gradas esta vez. Un carrito de las tres del sur. Continúa trayéndote más de este gran especial del equipo Zulia Fútbol Club, donde nos encontramos desde el campo y hoy nos encontramos con nada más y nada menos que con Carlos Struber, quien es lateral izquierdo de este gran equipo. A ver, ¿cómo te sientes? Bienvenido desde las gradas por Telecolor. Bueno, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar aquí otra vez con el Zulia Fútbol Club. Así es, Carlos. Carlos, esta sección desde el campo es particular porque quiero que, para todas esas fanaticadas que siempre lo sigue, pues, en esta disciplina del fútbol, quiero entonces ahora que me muestres algunas técnicas para que los más chiquitos, los más grandes de su casa estén pilas y pues aprendas estas técnicas que ustedes hacen en cuestión del fútbol, en cómo se preparan, pues, cuando están en el terreno. Sí, yo creo que es muy importante. Un fundamento básico es la recepción de la pelota, mejor la pelota, la conducción, el pase, el cabeceo, y esos son elementos básicos que tiene que tener el futbolista. A ver, coméntame un poquito breve el cabeceo. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es cuando la pelota está en el aire, que tú te agachas y con la cabeza le das a la pelota en movimiento. Okay. ¿Otra técnica? El dominio. Cuando tienes la pelota arriba y dominándola con el pie. La recepción es cuando te tiran un pase, que la paras con el pie, con el borde externo, es interno, de acuerdo a como tú quieras. Muy bien. Preparación, pues, y tu gran trayectoria que tienes, pues, y con la que continúas, pues, para ser un gran jugador, pues, de fútbol. ¿Cómo es que tú te preparas? No tanto físicamente, sino también mentalmente, pues, ¿cómo es esa preparación? Sí, yo creo que es muy importante el aspecto de ser un profesional fuera de la cancha y adentro de la cancha, ¿no? Yo creo que eso lo va adquiriendo el jugador de acuerdo a su trayectoria. Así es, con mucha dedicación, mucha perseverancia y por supuesto mucha responsabilidad, pues, a la hora de practicar, pues. Sí, yo creo que uno tiene que ser un profesional en todas sus áreas y es muy importante mantenerse bien físicamente para poder plasmarlo allá en la cancha. Sí, muy bien. Bueno, antes de despedirnos, Carlos, en esta sesión desde el campo, envíale un saludo a esa fanaticada que te sigue y sigue a tu equipo Zulia Fútbol Club.
bueno, que nos apoyen todos los domingos que juguemos acá en casa y que nos sigan porque le vamos a dar muchas alegrías. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Estrube, quien estuvo desde el campo explicándonos todas las técnicas para todos esos pequeños y grandes que siguen día a día al fútbol con el Zulia Fútbol Club. Amigos, desde las gradas nos encontramos en una sección muy importante que se llama la sección La Fanaticada. Esta vez nos encontramos con Melvin Colina. Él dice ser fanático del Zulia Fútbol Club y nos va a comentar acerca de qué le parece el equipo esta temporada 2010-2011. Bien, sobre todo eso, este es un equipo bien avanzado y me gusta ese equipo. ¿Por qué te gusta el equipo Zulia Fútbol Club? Porque es muy avanzado, me gusta. Y como soy zuliano, me gusta ser del Zulia fanaticado. ¿Cuál es el jugador que más te llama la atención dentro del equipo Zulia Fútbol Club? Esteban. Esteban es el jugador que más te gusta. Porque es un volante que es muy rápido y muy habilidoso. ¿Y te gusta la función que hace el portero debajo de los tres palos? Sí. ¿Qué? Porque es un portero que tiene tapa mucho bolones y mucho divagando. Una pregunta que te quiero hacer en particular. ¿Vienes todos los domingos al estadio? No, porque a veces vengo. ¿Por qué no se hace frecuente la visita tuya acá al estadio? Porque a veces cuando me toca juego allá, es que vengo. ¿También practicas fútbol? Sí. ¿Qué equipo? Con la Vinotinto. ¿La Vinotinto? ¿Sí? ¿Qué categoría? La 12. Y cuéntame un poco qué posición juega. Delantero. ¿Cómo te sientes jugando la delantera? Bien. Un poco mejor porque me gusta agarrar mucho balón. ¿Cuál es tu profesor? Cantillo. Toda la fanaticada que te sigue a través de Desde las Gradas. Chao. Un saludo a todos los fanáticos. Que siguen desde la grada. A través de Telecolor. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer haberte tenido en esta sesión. La fanaticada, aquí están todos los fanáticos. Vengan a ver, aquí están todos los fanáticos con nosotros. Y esto es parte de la sección La Fanaticada, que dice así, desde las gradas. ¿Cómo dice? Las gradas. Otra vez, 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? De las gradas. Otra vez, 1, 2 y 3. ¡Desde las gradas! Hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, cuando estaremos llevándoles mucho más desde las gradas.